La Casa Rota y la Llave de la Joya hemos realizado una colaboración para Navidad, inspirándonos en el trabajo del arquitecto George Nakashima. Hemos creado 10 piezas en edición limitada, 3 pares de gemelos y 7 pares de pendientes, en mi caso, que van numeradas del 1 al 10 y hechas en plata de ley. Y he cogido como punto de partida las mesillas de café de Nakashima con la técnica de la cola de Milano de arquitectura. Dentro de esta colaboración hemos entendido que era muy importante el empaquetado de las piezas para que fueran auténticas joyas y algo especial. Entonces el empaquetado también está basado en la tradición japonesa, son unas pequeñas cajas de ébano con incrustaciones en acebo e incluso las numeraciones llevan los puntitos en braille para que una persona ciega pueda distinguirlos. Todo ello va envuelto en seda y dentro de estas cajas más sencillas, con el objeto de que al final lo que te encuentras, la joya, el objeto especial, exteriormente sea algo muy sencillo, pero interiormente sea algo muy especial, que es lo que hemos querido transmitir con esta edición limitada. Os animamos a conocer más sobre la colección, tanto en nuestras redes sociales como in situ, si podéis verlo. Sí, y os animamos, por supuesto, a adquirir una de estas piezas que son realmente especiales. Y ha sido un placer esta colaboración entre joyería y ebanistería. Sí, el nexo que nos une es la arquitectura y bueno, inspirados en la obra de un gran arquitecto que además fue un gran ebanista, pues hemos desarrollado esta colección que espero que os guste.